Las hernias hiatales, hay que tener en cuenta que el orificio por donde entra el esófago al estómago, ese es un huequito que queda en el diafragma. Cuando ese huequito, que es un huequito natural, se ensancha, hace que el estómago migre hacia el tórax. Eso es lo que se considera una hernia hiatal. La hernia hiatal como tal es un hallazgo anatómico. La pérdida de los mecanismos antirreflujo cuando se produce la hernia es la que produce los síntomas que pueden ser agrieras, regurgitación, que es cuando la comida se devuelve al esófago o hasta la boca, sensación de quemazón. Hay veces en el sitio donde está el estómago ascendido al tórax, en la hernia, pueden haber ulceraciones y sangrado. Entonces, esos pueden ser síntomas relacionados con la hernia hiatal. Hay pacientes que tienen hallazgos endoscópicos de hernias hiatales pequeñas, no es, y hernia hiatal no es igual cirugía. Lo que uno opera, lo que uno trata son los síntomas. Entonces, si el paciente tiene una enfermedad por reflujo gastroesofágico patológica, es decir, que no pueda comer tarde en la noche, que todo lo que come se le devuelve, que tiene sensación de quemazón, que todo el tiempo está sintiendo ardor en la boca del estómago o que tiene problemas como de otitis a repetición, daño en el esmalte dental. Eso es una enfermedad de reflujo gastroesofágico patológica. Cuando esa enfermedad está asociada a hernia hiatal, ahí es cuando la hernia hiatal se opera junto con la enfermedad por el reflujo, que es cuando uno hace una cirugía antirreflujo. En realidad, la hernia hiatal solita, a no ser de que sea muy grande y haga que todo el estómago se suba al tórax, no es muy sintomática. Como le digo, la hernia hiatal, si uno ve que a pesar de que tiene los síntomas, a pesar de que está de buen tamaño, el paciente no se opera, lo que puede pasar es una migración masiva del estómago hacia el tórax y esto puede producir dificultades para respirar, o que el estómago de pronto se voltee de su eje y esto puede causar una urgencia y el paciente tenga que ser operado de emergencia. Cuando se operan las hernias hiatales de emergencia, tiene una mortalidad muy alta. Por eso siempre se prefiere que estos pacientes se operen, es decir, programados, todo organizado, para evitar que lleguemos a una cirugía de urgencia.